El día de hoy nos encontramos aquí en esta comunidad, en esta calle de Tepantla, donde tenemos un banderazo de obra, donde la gente estaba muy contenta, motivada al escuchar este proyecto tan importante que tenemos para esta Junta Auxiliar. El día de hoy nos reunimos con los habitantes, con la colonia de este lugar, obviamente con las autoridades, el presidente auxiliar, el juez de paz, así conjunto con el equipo de regidores, la síndico municipal y todos los habitantes que nos acompañan para dar el banderazo de obra a este lugar, ya que esta calle es muy transitada por varios habitantes y en tiempos de lluvia la gente no puede subir con los autos, con los carros, con las camionetas, y pues va a ser una obra de impacto para esta Junta Auxiliar de Las Lomas. Va a dar servicio a esta colonia, pero sobre todo a la Junta Auxiliar, porque la mayoría de personas transitan por esta calle, que, como les decía, es una calle muy transitada, pero que está en malas condiciones. El tipo de suelo no le permite que los carros suban bien, y es por eso que le vamos a meter concreto hidráulico, aproximadamente 160 metros de longitud, con un ancho de 4 metros con 40, con 70 centímetros. Entonces es prácticamente el proyecto que se tiene contemplado para este lugar. Nosotros estamos trabajando con la comunidad, es una de las primeras obras importantes que vamos a hacer en Las Lomas. Estamos trabajando en comunión con el presidente auxiliar y el juez de paz. Ya estamos viendo otras obras importantes que vamos a llevar a cabo. Es una de las primeras de muchas obras que vamos a tener aquí en Las Lomas. Estamos viendo la forma de que se den algunas aguas potables, drenajes, electrificaciones, porque las reglas de operación así nos están indicando. Entonces vamos a estar trabajando de esa manera, pero también con comités que hemos estado platicando, con el Comité de Agua Potable, tiene una obra importante en la colonia de Teteltipan, entonces vamos a estar trabajando con ese tipo de comités también. Solamente saludar a los amigos de Las Lomas que el día de hoy nos recibieron con mucho gusto, con mucho agrado. No esperábamos este recibimiento con una banda, y pues se muestra el cariño, se muestra cómo están contentos por esta obra, y así vendrán más. Entonces vamos a estar trabajando con ustedes, amigos de Las Lomas, también con en el municipio de Zacapuaxtla, con todo el municipio de Zacapuaxtla vamos a estar trabajando de la mano. Saludos, bendiciones, que pasen un fin de semana bien contentos, y estas vacaciones, esta Semana Santa, que lo disfruten al máximo, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, porque van a salir a algunos lugares. Esperemos que todos regresemos a casa como Dios manda, y pues muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes, y que Zacapuaxtla siga viviendo su grandeza. Muchas gracias.